Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact. Y el día de hoy chicos vamos a hablar sobre el próximo evento que va a venir esta semana, que se llaman los Juegos de la Venta, el Aventurero Encubrimiento. Ya hemos enfrentado, por así decirlo, este evento anteriormente. Realmente es un evento cortito, bastante divertido, se va a poder jugar en parejas, con lo cual viene bastante bien el evento. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este evento? Primero que nada, pues es básicamente como una especie de olimpiada, llamémoslo así, donde vamos a hacer diferentes eventos. Va a haber una cancha de fútbol, va a haber un evento donde vamos a tirar pelotitas, vamos a ver un evento donde vamos a pasar, por así decirlo, recogiendo moneditas, etcétera. ¿Vale? Bien. ¿Cómo vamos a poder acceder a ese evento y cuándo? Bien, tenemos aquí en pantalla, en la parte de atrás de mí, tenemos ahí arribita de mi cabecita, tenemos la fecha que va a ser iniciando el día 20. Aquí lo voy a poner arribita que no me deja. ¿Vale? Joder, bueno, no me deja por aquí. El día 20, aquí arriba aparece mi cabecita, el día 20 a las 10 de la mañana. Es decir, hoy es 18 aproximadamente. El jueves nos estará saliendo este evento. Hoy es martes cuando estoy grabando. Y va a terminar el día 31. O sea que vamos a tener aproximadamente 2 semanas para terminar el evento. Con lo cual viene bastante bien. Esto quiere decir que el evento va a ser uno o cada 2 días. Nos van a ir liberando diferentes partes de este evento. ¿Vale? ¿Cuáles son las recompensas? Como siempre, no se les olvide, vamos a tener protogemas, libros, minerales y dinero, siendo las protogemas lo más importante, los libros, si es que los queréis sacar, y lo demás, pues bueno, ya es por si quieres sacar más cositas. Tenemos que los requisitos para participar es haber alcanzado el nivel 20 o superior, y Basle desde el primer día nos van a dar, como ya lo había dicho anteriormente, cada día habrá un evento de grupo. De desafío en total son 5 eventos, por así decirlo. Los primeros 4 días se desbloqueará un nivel de entrenamiento secuencial y el quinto se desbloqueará el entrenamiento aleatorio. Esto quiere decir que nos va a salir un evento aleatorio de todos los 4 que hagamos enfrentado. ¿Vale? El evento secuencial deberá superar de una sola vez 3 desafíos de entrenamiento dispuestos en un orden fijo. En cambio, los 3 días de desafío deberá superar entrenamiento aleatorio, se generarán al azar cuando entre en el dominio. Esto quiere decir que el último evento va a ser al azar, no vamos a saber qué nos va a salir. Así que da igual, pero realmente es un evento bastante sencillito, ¿vale? En cada desafío podrás entrenamiento, deberás usar los personajes de prueba. Estos ya vienen predispuestos. Y podrás enfrentar los niveles de entrenamiento por tu cuenta, crear tu propio equipo o participar en modo multijugador, ¿vale? Esto qué quiere decir que, como ya los dije, vamos a poder jugarlo en multijugador. Bien, una vez visto esto, vamos a esta parte donde nosotros vamos a ver más o menos cómo funciona el evento. Este es el logo del evento, así lo vamos a ver nosotros dentro del juego. Y como pueden ver, aquí están las recompensas y obviamente nos da una pequeña información. El evento se va a realizar en Mondstadt, si no mal recuerdo, porque la persona es el que va a ser básicamente el guía de este evento, va a ser el maestro del de la guild de Monster, que se llama Cyrus, ¿vale? Así si usted conoce a Cyrus, que básicamente es el que está a la puertita de Castillo del Gremio. Así que bueno, aquí podemos ver los eventos secuenciales, la primera prueba, la segunda, la tercera, la cuarta y obviamente la final, que en este caso es la que viene al azar, ¿vale? Aquí vamos a tener un poquito de información de todos los eventos, realmente no nos lo van a mostrar. Aquí tenemos, por ejemplo, este de tirar la monedita y que caiga en ese lugar, ya vimos el de anterior. Vamos a ver también que es un evento bastante sencillo. En este caso vamos a usar la habilidad de Kekin para llegar a las monedas, lo cual viene bien. Y por último, pues bueno, nos dan una muestra en video de cómo funciona el evento. Ahí tenemos donde están tirando las moneditas, como pueden ver aquí hay 2 personitas, 2 jugadores, que pues básicamente están jugando al evento y están tratando de que con Yao Yao tiren las pelotitas para que caigan dentro de los circulitos, lo cual viene bastante bien y es divertido si es que quieren competir por la máxima puntuación. Si la puntuación no es dividida, pues bueno, ahí tenemos la cancha de fútbol donde vamos a empujar con Shinkanoin Eizo para que lleguen las pelotitas a la portería, lo cual viene bastante bien. Y pues bueno, ese ha sido el evento. Realmente es un evento sencillito, rápido, no es un evento demasiado largo que usted pueda decir no, pues vamos a pasar muchísimo. Y nada, espero os haya servido esta información chicos y estén pendientes. Recuerden, es el día 20 jueves de esta semana a las 10 de la mañana hora México, que se va a liberar. Y por último, antes de irme chicos, no quiero irme sin decirles que tenemos un próximo sorteo de 4 bendiciones lunares y probablemente se suscribe mucha más gente en el canal de Twitch, vamos a tener probablemente una quinta bendición lunar que vamos a estar sorteando. 4 van a ser para suscriptores de Twitch, 2 dadas por mi amigo Yuki, 2 dadas por mí.
Y probablemente la quinta, si se suscribe bastante gente en el canal de YouTube, vamos a regalar una quinta para los suscritos en el canal de YouTube. Recuerden que en los videos que vayan saliendo donde yo dé esta información, usted simplemente tiene que dar o dejar la palabra suscríbeme Cristóbal, por favor, al evento, o simplemente poner suscríbeme Cristóbal al evento de el sorteo de la quinta bendición, si es que conseguimos bastante gente que se suscriba a YouTube. Recuerde que deje ese comentario en la parte de abajo de este video o en cualquier otro video de nuestro canal, para que obviamente la suscripción tiene que ser de ahorita, es decir, de este mes que está corriendo, y antes de que llegue la 4.0. Obviamente Cristóbal va a revisar los comentarios que se vayan llegando y obviamente va a revisar que su fecha de suscripción sea actual. Y nos estaríamos viendo próximamente. No se les olvide que la suscripción obviamente es para nuevos suscriptores. Y obviamente aquellos que estén suscritos pues pueden ir al Twitch y suscribirse allá para participar en una de las cuatro bendiciones. Que eso vaya bonito, les deseo lo mejor. Y cualquier comentario que no sepan cómo funciona, más adelante voy a hacerles un video donde voy a explicar este sorteo de manera más lógica. Pero básicamente esas son las reglas hasta ahorita. Cualquier cambio o confirmación, pues ya lo dejo con mi administración y con mis encargados. Así que nos vemos en la próxima. Salven a su princesa. Recuerden que allá abajito está el link para irse a suscribir a la página de Twitch, donde hacemos los directos de 10 y media de la noche a 2 de la mañana aproximadamente todos los días, exceptuando los domingos o algún día que pues obviamente tenga mucho trabajo en mi trabajo oficial. Y nos veríamos en la próxima. Saludos a su princesa. Yo soy Vir. Me despido, no sin antes decirles un fuerte abrazo, un beso y nos vemos. Y saquen sus protogemas. Venga.